curso sobre numerología también, y pues bueno, colabora en el diario El País, y es decano y fundador del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña. Él está pasando por un proceso de transformación interna y planteamiento vital, y esto le ha llevado a acercarse al Feng Shui, a la medicina tradicional china, practica el Feng Shui y está incorporando las sesiones y terapias individuales de crecimiento personal, kinesiología, coaching, y él se dedica a hacer, bueno, lo explicará mejor, a mí me gusta mucho lo que él hace, que es, le llama terapia del espacio, o racionalizaciones del espacio. Es decir, igual que nosotros tenemos unos chakras y la acupuntura funciona con nosotros, pues la Tierra también tiene esa acupuntura y hay unos puntos concretos que se conocen en las civilizaciones ancestrales ya, aquellos Stone Age, aquellos monolitos puestos en determinados puntos, viene a ser digamos, la acupuntura de la Tierra, ¿no? Porque también tiene su propia esencia, ¿no? Él os va a hablar de tres propuestas para cambiar el mundo: taoísmo, locura, está un poco loco, ya lo digo yo, taoísmo, locura y contacto con la tierra. Les presento a Joan Miquel Vieira. Buenas días a todos. Cuando Miguel hace un par de meses me hizo la propuesta de venir aquí a Zaragoza a dar una charla, una ponencia. ¿Me veis bien? Entonces me vais a permitir que gire el atril, porque voy a ir desplazándome. Pues como os decía, cuando hace aproximadamente un par de meses Miguel Celades me comentó: oye, me encantaría que vinieses a Zaragoza con nosotros, Conciencia y Espíritu, gracias, a hablar de lo que tú haces. La primera pregunta que me formulé es: bien, ¿y de qué voy a hablar? ¿Voy a plantear una conferencia muy técnica en la que explique, pues bueno, todos los entresijos de los meridianos, la tierra, etcétera, o en cambio voy a hacer una sesión como más práctica, en la que simplemente explique mi día a día y cuáles son mis opciones de vida? Después de pensarlo durante unas semanas, me decidí por la segunda. Entonces, esta conferencia simplemente va a ser cuáles son mis propuestas de vida. En este caso no es exactamente el taoísmo, sino que es el Tao, la lectura del Tao, inteligente, abierta, por supuesto reactualizada, porque esta sociedad en la que estamos todos, yo diría que no es que merezca, sino que exige que volvamos a releer a los clásicos. A nivel social, hablar un poquito de la locura, eso que desde el establishment no dejan que salga de nosotros, ese loco que todos llevamos dentro. Ay, esto es falta de práctica, ¿eh? Dentro de 5 o 10 congresos ya hablaré de coña. Pues esa, ahora bien, ¿sí? Como os decía, a nivel social, recuperar ese loco que todos llevamos dentro, luego lo expondré un poquito más ampliamente, y finalmente, a nivel global, el volver a tomar contacto con la tierra. El contacto con la tierra es, yo diría que el primer punto, el más esencial. Ahora iré explicando por qué. Si os habéis fijado, no he pedido ni proyección, ni PowerPoint, ni nada, una simple pizarra, ¿vale? Una simplificación máxima. Mi mesa también es la simplificación máxima, y desde mi punto de vista esta es la propuesta a la que, bueno, convendría que todos poco a poco nos fuésemos acercando. Después de esa pequeña introducción, pues simplemente empiezo, iré anotando cosas en la pizarra y espero que os guste. Desde una perspectiva global, a nivel individual, una de las cosas que nos sucede es que estamos polarizados.
desde una perspectiva social, el gran problema de nuestra sociedad es que tiende a fragmentarnos. Y como comentaba antes, desde una perspectiva más global, nuestro problema actual es que estamos desconectados. Para explicar estos tres conceptos de una manera general, se me ha ocurrido una de las metáforas más antiguas que existe, que es la metáfora del árbol. Todos vosotros conocéis la estructura de un árbol, ¿no? Las raíces, el tronco y las hojas. Más cerca. Me lo vais recordando, ¿eh? Si no me oís. Bueno, si tenemos un árbol, no voy a hacer un dibujo precioso, sino simplemente un dibujo. El símbolo de un árbol. El primer problema que tenemos a nivel individual es que estamos polarizados. Tendemos solo a ver un trozo del árbol. Normalmente solemos olvidarnos de las raíces. Desde un punto de vista social, lo que sucede es que desde el sistema, desde los medios de comunicación, etc., intentan que o veamos las hojas, o veamos el tronco, o veamos parte de las raíces. Pero no que nos quedemos con el concepto global de un árbol. Todos nosotros somos un árbol. Y desde un punto de vista naturalista, global, casi a nivel de especie, lo que sucede es que hemos olvidado directamente que tenemos raíces y hemos empezado a creer que flotamos por encima de la Tierra y que no tenemos nada que ver con ella. Vamos al primer punto, la polarización. La tendencia actual de la mayoría de opciones de crecimiento personal, por supuesto, no todas, ¿eh? Pero la mayoría de opciones de crecimiento personal actual lo que hacen es empujarnos hacia arriba. Nos sugieren que subamos el nivel de vibración. Nos sugieren que contactemos con niveles de realidad ultradimensionales, transpersonales, que aprendamos a canalizar, que contactemos con los ángeles, que utilicemos la luz. Todo esto está absolutamente perfecto. Es una vía de crecimiento personal que es maravillosa, pero lo que normalmente se olvida en este proceso de ascensión es que el modelo natural, el modelo con el que estamos creados todos, cuando quiere crecer hacia arriba, también crece hacia abajo. Si tú tienes un árbol pequeño, ya no lo voy a dibujar, un árbol pequeño, tiene unas raíces así. Si el árbol es más grande, para crecer más hacia arriba, crece más hacia abajo. Si tú quieres crecer hasta el infinito y más allá, como decían en los dibujos animados, tienes realmente que entrar al fondo hasta tu núcleo. Normalmente, en este espacio, ¿qué se esconde? ¿Qué hay? Porque en la parte de arriba tenemos el amor, la bondad, la compasión, la energía crística, etc., ¿no? Todos vosotros, que he ido viendo las paraditas en los distintos puestos, o sea, son un montón de líneas de trabajo distintas. Pero normalmente aquí, en este espacio, se esconde todo aquello que hemos ido olvidando de nosotros mismos. Es, por ejemplo, yo soy egoísta. Yo a veces tengo mal carácter, yo a veces me enfado, a veces odio a la gente, a veces soy violento. Todas aquellas cuestiones que están dentro de nosotros y que, claro, nos podríamos plantear, deben de estar parados. En el mundo actual, lo que casi siempre acabas leyendo ahí tengo ya la luz directa. Lo que casi siempre acabas leyendo en cualquier artículo es la palabra cambio.
El cambio es omnipresente y todo el mundo pretende cambiar, cambiar algo. Cambiar la forma de vestir, la forma de alimentarse, cambiar de pareja, de trabajo, iniciar una nueva vida de ascensión, iniciar algo. De todas maneras, ¿tenéis una referencia de cuál puede ser globalmente nuestra capacidad de cambio? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Cuál es vuestro nivel de resistencia al cambio? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Voy a poneros un pequeño ejemplo, solo es un pequeño ejemplo. Imaginad que ahora os pido a todos que os cambiéis de sitio. Que cojáis vuestras cosas y los que están sentados delante que se vayan detrás. Los que están a la derecha, a la izquierda. A los que están por en medio, cuatro filas más para atrás. Simplemente este pequeño cambio, algunos de vosotros no, algunos de vosotros saltaríais y diríais, ¿dónde hay que ir? ¡Venga! Algunos se enfadarían mucho y dirían, este ponente, mira que hacernos cambiar. Pero en la mayoría de los casos había una resistencia. Uf, ¿ahora me tengo que cambiar? Pero si he venido antes para coger el mejor sitio. De hecho, se me oye en todas partes. Fijaos que es un pequeño, es un micro cambio y tenemos una resistencia bárbara a cambiar. En nuestra vida, la propia vida diariamente nos sugiere cambios y en cambio nuestra capacidad de acometer un cambio es así de mínima. Pensadlo un momento, tomaos un par de segundos para reflexionar. Y si Joan Miquel se pone tonto y nos pide que realmente nos cambiemos, ¿qué? Hay que cambiar a mejor. Hay que cambiar a mejor, pero fijaros, si simplemente de moverse de butaca ya tenemos este nivel de resistencia, ¿qué nos va a suceder? Cuando la propia vida nos pida cambios más grandes. Un modelo más global, un modelo en el que se recupere todo aquello que he olvidado y que también es parte de mí, nos prepara muchísimo mejor para el cambio. Cada uno de vosotros en su interior tiene... Creo que me he dejado las gafas. Cada uno de vosotros en su interior tiene un montón de capacidades que están aquí escondidas. Fijaos, si seguimos con el modelo natural, podemos ver cómo la naturaleza tiene pocos principios, pero uno de ellos es la maximización de los recursos. Si puede hacer una cosa con un pequeño ganchito, no pone dos. La naturaleza, si puede hacer algo con tres patas, no pone cuatro. Si puede hacerlo con un ala así de pequeña, no la pone más grande. Minimiza los recursos, por un lado, y por otro, maximiza los rendimientos. Si vosotros veis un metro cuadrado de terreno virgen, ¿puede haber más plantas de las que la naturaleza ha creado? No. Lo utiliza todo al 100%. Fijaos, con los mínimos recursos, logra el máximo rendimiento. No cabe una planta más. Tú miras un pedazo de césped, están todas las plantas que pueden estar y ni una más, pero tampoco ni una menos. Si la naturaleza tiene un espacio, se expresa y lo hace con el mínimo esfuerzo y con el máximo beneficio. Entonces, desde este punto de vista podríamos empezar a reflexionar y quedarnos con él. ¿Bien? ¿Y por qué tengo todas estas capacidades dentro de mí? Si la naturaleza utiliza los mínimos recursos, para algo deben de servir. ¿Cómo podemos acceder a toda esta información? Toda esta información llega a nosotros a través de las proyecciones, a través de estos... Sí, gracias. Toda esta información llega a nosotros a través de las proyecciones,
a través de estos estados de incomodidad, como cuando antes he hecho la propuesta de cambiar de sitio, llega a nosotros cuando de golpe y porrazo sentimos algo extraño, entramos y vemos a un grupo de gente y de golpe y porrazo pensamos, esa persona no me cae bien, o esa persona me cae muy bien y no sabemos por qué. En ese momento se está manifestando toda la información que hay aquí. El análisis de toda esta información es lo que nos puede dar un modelo mucho menos polarizado, mucho menos yang. Ahora, desde un punto de vista social, acabaremos de ver cómo está. Y nos puede dar bastante, bastante más capacidad de cambio, que es lo que, al fin y al cabo, todos estamos buscando. Desde un punto de vista social, como decía, desde el sistema se nos intenta fragmentar. Fijaos, a nivel natural, podríamos pensar que las personas somos una unidad que se compone de cuerpo, de mente y de espíritu. A lo largo de la historia siempre se ha intentado, desde los distintos centros de poder, fragmentar esta unidad. Porque cuando un hombre, una mujer, une todos estos aspectos de sí mismo, se convierte en lo que los chamanes llamaron el animal mágico. El animal mágico que tiene consciencia, que puede dar nombre a las cosas. Fijaos, bueno, lo he escrito al revés, pero supongo que entenderéis el tema. La tierra nos da el cuerpo, nos da la materia. El cielo nos da el espíritu, el halo, el código. Responsabilidad nuestra ha sido crear la mente, que es la segunda creación. La primera es la de los seres, y la segunda creación es la de los seres que se dan cuenta de que están vivos, que se dan cuenta de que existe una creación. Este es el modelo. Cuando el hombre se da cuenta de la creación, el hombre y la mujer, de cada vez, es lo mismo. Cuando el hombre y la mujer se dan cuenta de la creación, crean, se convierten en ese animal mágico. Pero fijaos, en la antigüedad, el gran enemigo era el cuerpo. Había que domeñar los instintos. El cuerpo era pecaminoso, pecado de la carne. El gran favorito era el espíritu. Y el gran olvidado, la mente. Tengo mejor letra, normalmente. Entiendo que no son palabras demasiado. Tengo mejor letra, de verdad. No mucho mejor, pero algo mejor. Este era el esquema en el que intentaban adoctrinar a las personas en la antigüedad. El cuerpo era el enemigo, el espíritu, bueno, la día mística, la búsqueda de Dios, las guerras santas, etc. Y la mente, pues, bueno, no pienses demasiado porque el nivel de desarrollo de la ciencia que hay, pues, ¿qué quieres que te diga? Llegamos más o menos a 1850, más o menos, ¿eh? Y, bueno, tenemos el advenimiento de la era moderna, la modernidad, etc. Y nos encontramos que el modelo se invierte. El gran enemigo es el espíritu. Es de Dios. Ya, la armonía no funciona. El gran favorito es la mente, la racionalización. Desde más o menos la Enciclopedia Francesa hasta ahora hemos estado en este modelo, ¿vale? Por tanto, el favorito es la mente. Y el gran olvidado es el cuerpo.
Y lo hemos pagado, ¿eh? Y lo hemos pagado mucho. Nos alimentan con comida transgénica, poco a poco se ha ido deteriorando el tema. No tenemos acceso a los recursos naturales, ya no tenemos huertecito, ya no recogemos nuestros huevos, etc. Además, puedo seguir, ¿eh? Pero como solo tengo una hora voy a ir muy... Pero además, nos bombardean con... Bueno, los chemtrails... Pero nos bombardean con redes inalámbricas por todas partes. Nos están volviendo corporalmente tontos. De hecho, hoy he entrado en los urinarios que hay allí y he entrado y se ha encendido la luz. Y he dicho, Dios mío, pero yo antes sabía hacer así. Y ahora ha llegado un momento en que, bueno, el cuerpo de alguna manera se nos está diciendo, eso no sirve para nada, aliméntalo con lo que sea. Y además, claro, hay otra consecuencia, para que la luz se encienda y quede así de bonito, tiene que haber un campo que yo corte cuando entro con mi cuerpo. Un campo de detección de movimiento para que unas luces se encienden automáticamente. Y luego las wifis, y luego la telefonía móvil, y... Bueno, los microondas funcionan con el mismo concepto. O sea que poco a poco nos van cogiendo el cerebro hasta estos niveles. Más o menos en 1990 se invierte otra vez el modelo, ¿vale? Fijaos, si el gran enemigo era primero el cuerpo, luego el espíritu, a partir de 1950... Perdón, de 1990, más o menos, hay gente que despertó antes, hay gente que despertó después, pero más o menos a partir de 1990 el gran enemigo es la mente. Trascender el ego, gracias, trascender el ego, olvidarse del pensamiento, etc. El gran favorito aquí, claro, hay dos modelos, el culto al cuerpo, o el culto al espíritu. Y finalmente, de manera invertida, hay dos olvidados. En cualquier caso, esto no son ni hombres ni mujeres completos. Cuando realmente alguien se plantea el trascender, ¿vale? Esto que, bueno, se plantea como olvídate, o en su momento olvídate de tal, etc. Cuando alguien pretende trascender, tiene que ir hacia aquí, hacia la integración de todo. En este caso, a nivel personal, integrando las partes que no nos gustan. Para algo están. Si tomas contacto con ellas, sabrás para qué te sirven. Un ejemplo prototípico, el miedo. Desde muy, muy, muy pequeños nos dicen, no tengas miedo. Eso no da miedo. Venga, hombre, si eres un chaval, ¿cómo vas a tener miedo de eso? El miedo es una fuente de recursos impresionante. Y nos olvidamos del miedo porque nos han dicho, oye, no accedas ahí. ¿Os habéis fijado alguna vez en cómo se desarrollan los mecanismos de miedo en un gato? ¿Habéis visto algunos un gato, no? Porque me miráis con la cara de golpe he pensado, esta gente no sabe lo que es un gato. A ver, ¿sabéis lo que es un gato, no? Vale, ahí estamos. Vale, el gato oye un ruidito y lo primero que hace su sistema es darle un punto de miedo. Y ese punto de miedo hace que las orejas vayan hacia un punto determinado. Bueno, los gatos duermen, están ahí, pero la oreja. Si el ruido sigue, ¿de acuerdo? Ya abre los ojos y a lo mejor en una pata hace plin y saca una uña. Si el ruido aumenta, pam, 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 va aumentando, aumentando, aumentando y te encuentras que al cabo de nada, a veces es de segundos, pero a veces la evolución ha sido lenta, te encuentras con una auténtica fiera, una máquina de matar, es un felino.
aquellas bolitas que, que están ahí. Es una máquina de matar. Es un felino, es un león en pequeño. Súper rápido, salta y brinca que no lo ves a pasar y tiene unos dientes y unas uñas afiladísimas. Toda esta transformación que de hecho han convertido a ese animal en un super gato, en una super máquina de matar, ¿vale? De defenderse, ha sido la gestión de su miedo. Pero en cambio a nosotros nos dicen, oye, no tengas miedo. No, no vale la pena. No, hombre, no tengas miedo. Eso no da miedo. Los niños no tienen miedo, no lloran, etc. Con lo cual, no hemos experimentado en nuestra vida la transición a través de los estados de miedo y no hemos aprendido a sacarle partido a todo ese miedo. ¿Qué nos sucede? Que o estamos normales, como ahora, o todo este espacio no existe porque no lo hemos experimentado y entramos en pánico, que es el final, se nos tiemblan las piernas, la voz. Esto es lo que nos sucede. Todo el espacio de en medio se lo ha llevado el viento. ¿Y es por qué? Porque toda esta parte de abajo, el miedo es una de las cosas que está en la parte de abajo, en esas raíces, simplemente ni lo hemos experimentado. Sucede lo mismo con la tristeza, con la rabia, con todas esas emociones que parece que no estén de moda. El miedo es una gran fuente de poder, es lo que nos convierte en superhombres y supermujeres, es lo que nos acerca al animal mágico. Nos agudiza los sentidos, el olfato, el oído, etc. Pero en cambio, bueno, no lo hacemos. Cuanto más nos acerquemos hacia un modelo en el que se integre la parte de luz, que es preciosa, perfecta, me encanta. Mientras venía hacia Barcelona, iba con una compañera en el coche, que hace unos pañuelos preciosos, supongo que ya la habéis visto, Filomena, y me estaba hablando de, bueno, de un montón de cosas, de gente que hace estudios sobre Jesús, de los ángeles. Impresionante. Esta es la tendencia actual, pero si nos olvidamos de todo, no podemos integrar todo esto. Integrar todo esto, sí, perdón, es que me desmadro, lo siento, espero que me vayáis oyendo bien. Si no, y las gafas, si no integramos esto, no podemos seguir adelante. Desde el establishment, justamente lo que intentan ya actualmente es fragmentar esto. Fijaos, que veamos o el tronco, o las hojas, o las raíces, pero que en cualquier caso no veamos desde ningún punto de vista el modelo completo. La fragmentación en la actualidad es absolutamente total. El que está por el cuerpo y el culto al cuerpo no ve nada más. El que está por el espíritu, está hablando con los ángeles todo el día, ¿vale? Por favor, que lo estoy diciendo con humor y con respeto, pero con humor, ¿vale? Y el que está de científico loco haciendo teorías matemáticas y solucionando de ecuaciones diferenciales, decía, sábado por la tarde, hombre, yo me busco una buena ecuación diferencial y había más gente y nos quedamos todos y él dice, bueno, ¿qué pasa? Soy matemático. A mí no le gusta esto, entonces, bueno, él flipa con esto. Pero fijaros, el gran favorito, y aquí introduciré el concepto de la locura, aquí el gran favorito es el Estado, el ser social, y el ser adocenado. Y el olvidado, por supuesto, es el individuo. El individuo no existe. Ahora veremos por qué. Fijaros, en toda esta primera parte, alguno de vosotros me puede preguntar, Joan Miquel, ¿has hablado del Tao? Hombre, sí, he estado hablando del Tao, lo que pasa es que he hecho una lectura un poco más moderna. Si queréis, os puedo contar lo del Yin y el Yang. Son fuerzas opuestas. Esto es, bueno,
lo que normalmente se dice. Pero fijaros, no, quitarme las gafas porque es que si no, no os veo. No simplemente son fuerzas opuestas. Lo importante del principio del yin y el yang es que una no puede existir sin la otra. No funcionan. Bueno, ahí voy a ponerle más yin. Ahí voy a... No, es que no hay ningún espacio en nuestro universo que funcione sin la correspondencia, la coexistencia de las dos energías a la vez. Entonces, bueno, a nivel personal lo que estamos haciendo es ir hacia arriba, hacia el yang. Si queremos crecer, si queremos ser árboles realmente sólidos y realmente altos, lo que tenemos también es que ir hacia abajo. El yang, básicamente, estoy haciendo una reducción muy salvaje, lo sé, pero el yang básicamente es entropía, es disgregación, es justamente división. Esta sociedad que está acelerada, que va rápido, etc. Entonces, bueno, yang a nivel individual, yang a nivel social, fragmentación, por supuesto, animal mágico, ¿qué dices? ¿Tú mágico? ¿Tú mágico? Hombre, no, tú eres normal y tienes que ser socialmente aceptado. El Estado, con todo lo que implica, es el favorito. El individuo, cada uno de vosotros, el gran olvidado. Por favor. Sí, fíjate que te he hablado del miedo, de la ira, de la rabia, pero también del deseo y de todo lo que serían emociones positivas. Pero fijaos, la visión, me ha gustado esta pregunta porque me estaba dejando una cosa. Gracias. Fijaos, hay una visión tremendamente maniquea sobre las emociones y tal. A mí me gusta mucho más el entender toda esta metáfora del árbol desde el punto de vista casi junguiano, en el que se proponía el espacio que ves y toda tu sombra, todo aquello que tú no ves. Ahora voy a invertir el tema. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, ¿vale? Es el caso normal, hemos sido criados para ser buenos niños. Buenas niñas, obedientes. Esto, ¿vale? Para ser adocenados, tal. O sea que en nuestra sombra está el ser agresivos, el ser respondones, el decir, no, Joan Miquel, no me da la gana, no me voy a cambiar de asiento. No, no, no. La mayoría de nosotros se siente incómodo con este tipo de actitudes. Bueno, por continuar con este ejemplo gracioso, el hijo de un mafioso, ¿vale? Un niño que ha nacido en una casa en la que son mafiosos, pues es evidente que va a esconder toda su parte de buen niño, porque si no, no va a ser socialmente aceptado. O sea que nuestra sombra no es que sea buena o mala o idéntica para todos, sino que cada uno de nosotros tiene su parte de sombra, pero está ahí. Y la naturaleza, ya os lo he dicho antes, ley del mínimo esfuerzo. Si está ahí, debe ser para algo. Si está ahí, es para que podamos integrarla y convertirnos en seres completos, en animales mágicos. Gafas. Desde un punto de vista social, ¿cómo se está atacando al individuo? Se está atacando al individuo, al animal mágico, de una manera salvaje. A ver, el primer tema, proximidad. Hay animales que están diseñados para hablar de océano a océano. Las ballenas, cuando las del hemisferio austral empiezan a cantar, en el otro punto del planeta, 30 segundos después, que es el tiempo en que las ondas tardan a viajar, se ponen a cantar las otras. Bueno, son animales que han sido diseñados para de océano a océano. Los pájaros. ¿Eh? Hay animales que han sido diseñados para relacionarse a distancia. Y nosotros,
hemos sido diseñados para, por la naturaleza, para relacionarnos a distancia. No, justamente somos seres sociales que todo nuestro cuerpo, todas nuestras características son, perdón, están diseñadas para el contacto, para las caricias, para los abrazos, para los besos, para el ver a la gente. Mi voz, gritando mucho, puede llegar a 150 metros. Pero nuestro aparato de fonación, déjame que lo diga bien, está diseñado para tener conversaciones así, con suavecitas, para hablar, para las distancias cortas. El otro día vi un capítulo de estos de una serie de televisión que me dejó absolutamente impresionado. Hay escuelas en los Estados Unidos en las que ya están prohibidos los abrazos. Están prohibidos. Ya no es que haya sociedades que necesiten más espacio de intimidad. No me estoy refiriendo a esto. No. Están prohibidos los abrazos. ¿Para qué? Para evitar abusos. Entonces, bueno, como parece ser que hay tantos abusadores, pues ya no se puede abrazar. Entonces ya no se puede abrazar, ya, bueno, etc. En el último congreso que estuve, hace ya varios años, vino una ponente norteamericana, y claro, aquí nos acercamos para darle dos besos, y tiró hacia atrás y nos dijo: ¿estás abusando sexualmente de mí? Sí, y lo decía convencida. Y desde el establishment se está, ¿cómo os lo diría yo?, transmitiendo la idea de que esta proximidad, de que estar ahí con vosotros, de que tocar al de al lado y tal, pues no procede. Y en cambio tenemos el órgano más grande de todos, que es la piel, que es el tacto. ¿Dónde está? Se lo llevo el viento. Tu cuerpo huele mal. Tu cuerpo tienes que lavarlo hasta la infinitud. Si no, no será socialmente aceptado. Tienes que perfumarlo, tienes que pintarlo. Parece que nuestro cuerpo no sea suficientemente bonito. Cada uno de vosotros, desde que era pequeño, por la edad que más o menos veo, ¿vale?, ha sido alimentado constantemente con el concepto de que no es corporalmente suficientemente apto, que no funcionará suficientemente bien, que va a oler mal, etc. O sea, proximidad cero. ¿Qué se está imponiendo? Facebook. ¿Tengo 1500 amigos con los que tengo una intimidad brutal? Y a los que no veo nunca. Esto es lo que me está imponiendo. He visto una foto bonita con una frase bonita, ¡pam!, la cuelgo en el muro. Entonces, en vez de decirle te quiero, en vez de decirle hoy he pensado en ti, y llamar a esa persona, quedar a tomar un café, proximidad, lo que hacemos es, bueno, yo se lo mando ya, ya lo verá en el muro. Esto es lo que hacemos y esto es lo que se está imponiendo. Por supuesto, no me gustaría que os quedaseis con la idea de que satanice a Facebook. Es una herramienta de comunicación maravillosa, una parte de lo que ha creado la mente. Pero si lo vemos desde un punto de vista fragmentario, o bien nos pasamos todo el rato en el lado yang de las distancias y tal, Facebook no se convierte en una herramienta, sino en un elemento más de fragmentación del individuo. Tengo aquí una lista de 20 cosas que os podría ir desgranando. Otro tema, las velocidades, los tempos. Ahora todo tiene que ser rápido. ¿Vale? Tenemos que prescindir completamente de los ciclos naturales que van con luz solar y somos un animal diurno. Bueno, nos dormimos y nos despertamos de manera automática con un ciclo fantástico que ha creado la naturaleza, que es el de serotonina-melatonina.
¿cuánta gente no, actualmente no está tomando pastillas para poder dormir y algunos de ellos pastillas para poder despertarse? Si el cuerpo funciona solo. Pero claro, es evidente que ahora mismo la luz artificial nos está ayudando a poder utilizar un espacio debajo del suelo. Tiene coña el tema, ¿vale? Tiene coña el tema. Pero de ahí a cambiar todos los horarios, todos los ciclos y no tener ningún respeto por lo que serían los ciclos naturales, ahí hay mucho. De la misma manera, podríamos hablar, yo qué sé, de los ciclos, de la variabilidad de ciclos entre hombre y mujer. El hombre tiene un ciclo anual porque es solar, la mujer tiene un ciclo mensual porque es lunar. Pero se les exige que todos los días estén igual, con el mismo humor, con la misma capacidad de trabajo, y no funcionan así, tienen ciclos expansivos y contractivos mucho más rápidos que nosotros. Los hombres trabajamos de esta manera, pero a nivel solar. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Nos estamos olvidando de todo el... toda la gran información que nos da el cuerpo y que nos ayuda constantemente. Aquí, simplemente para que veáis algunos aspectos más y luego, si os apetece, podamos hacer un poquito de debate. Si os apetece, ¿eh? Antes ya me he quedado sorprendido con lo de los gatos, entonces no voy a sacar conclusiones precipitadas. Pero bueno, fijaos, estaría el tema de diversidad, uniformidad. Cada uno de nosotros somos diversos. ¿Por qué tenemos que vestir todo el Corte Inglés? Con los mismos colores esta temporada. Bueno, por supuesto el de libertad, control. Los ciclos de bombeo. ¿Os habéis fijado cómo se reproduce la naturaleza? La naturaleza en general. Bueno, la naturaleza va creciendo, 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 hace unos seres magníficos y luego de golpe los reduce. Por ejemplo, en el caso de los árboles, crea las semillas y eso es un árbol en potencia, que si lo plantas, pum, volverá a crecer. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos el ADN, ¿vale? Somos grandes seres, hombres y mujeres, que luego, gracias a la reducción, es el ciclo de bombeo, ¿no? La expansión, y cuando llegas a la máxima expansión, ¡pum!, pasas al otro lado, que es la contracción. Y a través de esa pequeñísima información, ¡pum!, la energía, perdón, la vida puede crear otro ser. Y ¿no? Hay un montón de formas de vida que funcionan con ciclos de expansión, pero también de contracción, de sacar el último reducto que define a ese ser para poder volver a crear a otro. Hoy hay ciclos, pues, por ejemplo, de crecimiento y decrecimiento, de descanso y actividad, de luz y de oscuridad, etc. Decidle a una empresa actual que tiene que pasar por su fase de decrecimiento. ¿Has crecido mucho ya? Si quieres tener un crecimiento sostenible, ahora tendrías que contraerte. No voy a decir nada sobre el tema. Otros, individualidad, etc. No voy a alargarme porque me parece... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Dime qué hora es? Y media. Voy al grano, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a toda esta presión y todos estos temas que nos suceden? ¿Qué hacemos normalmente? Protestar. Protestamos de muchas maneras. Hacemos manifestaciones, algunos queman contenedores, otros escriben páginas absolutamente incendiarias sobre el sistema, etc. Pero nuestra capacidad de cambio real... Sí, 5 minutos, ¿ves? Es que ya sabía yo que me iban a pegar el toque. Nuestra capacidad de cambio real es muy pequeña. Vamos a trabajar en un... Voy a simplemente explicar el último tema, que era el del contacto con la Tierra, para que veáis algunas de las cositas que pueden ser interesantes.
¿Por qué a nivel global sucede todo esto? ¿Cómo es que nos hemos llegado a fragmentar tanto, nos hemos llegado a yangizar tanto, hemos sido tan yang? ¿Cómo es que hemos perdido nuestro eje y nuestro centro? Básicamente porque nos hemos creído seres desconectados, nos hemos olvidado de la madre. Y la madre es enorme, es muy grande. Os voy a poner un pequeño ejemplo para que empecéis a calcular el tamaño de la Tierra en relación al Everest. Luego iremos al tamaño que tiene con relación a nosotros. Hace muchos años corría ese, yo diría que no es que sea un burro, es que, bueno, es aquello de crear el miedo, ¿no? Que decía que si todos los chinos saltasen a la vez, desplazarían la Tierra de su eje. ¿Lo habéis oído alguno de vosotros? Bueno, me ha pasado como con los gatos. ¿Lo habéis oído? Muy bien. Vale, os voy a explicar en un modelo que reduce 1 millón de veces el tamaño, cómo es la madre Tierra. ¿Os imagináis una gran esfera de 12 metros de alto? ¿Podéis imaginarla? Sí. ¿Sí? Sí, 12 metros de alto. Estoy reduciendo por 1 millón la escala de la Tierra, ¿eh? A ver, por aquello de que a veces la imaginación espacial nos cuesta, una bola de 12 metros de alto es un edificio de 4 pisos. ¿Os habíais imaginado algo más pequeño, verdad? No. ¿No? Vale, perfecto. En Zaragoza, imaginación espacial perfecta. Oye, siempre que pongo este ejemplo, dicen 4 pisos. Y claro, cuenta 3 por 4, 12. Muy bien. Ahora intentad situar al Everest, la montaña más alta del mundo, sobre esa bola. ¿Cómo es de grande? Os lo diré porque no queda tiempo. No os dejaré pensar. Es como un grano de arroz puesto de lado. Sí, 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 si haces la escala a 1 millón es como un grano de arroz puesto de lado. Entonces, claro, cógete ese grano, tiradlo contra la bola, a ver si se mueve la bola. ¿Podéis imaginaros cómo somos nosotros, que estamos dentro de lo que sería la capa de vida, que tiene escasamente 500 metros de grosor? ¿Vale? Está el núcleo, está el manto, está la corteza y luego está la capa de vida. ¿Qué le vamos a dar de anchura? ¿100 metros a la vida? Pues yo no sé si alguna vez habéis visto esas hojas de plata para hacer plateados, ¿vale? Que son finísimas, finísimas, finísimas. ¿Eso somos nosotros? Pero, gracias. ¿Eso somos nosotros en relación a una bola de 12 metros de diámetro? Eso. Y eso que somos nosotros, ¿vale? Lo primero que hemos perdido es justamente la sensación de nuestro tamaño real. Hemos perdido la sensación de horizonte. No hay horizontes. Un hombre o una mujer no se pueden plantar en medio de la nada habitualmente, sobre todo las personas que viven en ciudades, y decir, ¡qué pequeño que soy! Esa montañita que está allí son 2 días caminando. Imaginaos, ¿eh? La laminita esta de papel, pues un micro átomo de esa laminita de papel, que somos cada uno de nosotros. Esto lo que hace es que perdamos la sensación de realismo y nos olvidemos de cómo trabajamos. ¿Cómo trabajamos normalmente? Normalmente la naturaleza, además de para reproducirse, contraerse y hacer estos ciclos de bombeo, sigue, en nuestro universo sigue un modelo muy tonto. ¿Qué es este? Un centro y un espacio alrededor. Esto, más o menos también, salvando las distancias, es un átomo. Pero también podría ser una célula. Pero también podría ser un ser humano, que es un centro con un campo alrededor. Pero también es un sistema solar. Y también es una galaxia, que tiene su centro y su alrededor. Y en las últimas fotografías del Hubble,
lo que se ha podido constatar haciendo fotografías del espacio profundo, donde el universo todavía se está expandiendo, es que casualmente las galaxias se sitúan de esta manera, como la pared celular de nuestras plantas, y esto es uno de los modelos de crecimiento. Pero nos estamos olvidando normalmente de estos modelos, nos estamos olvidando de que nosotros también somos un centro y un espacio energético alrededor. ¿Qué sucede? Este modelo tan simple, ¿qué nos da? Nos da una verdad muy tonta, pero muy vital. Y es que nosotros no vemos ni contactamos con el universo de manera directa, sino a través de este campo. Entonces, si este campo está distorsionado, si no lo cuido, si está agredido constantemente por redes electromagnéticas, por wifi, etcétera, etcétera, lo único que voy a hacer es cada vez tener un modelo más distorsionado. Vale. En cualquier caso, haciendo ya un resumen final, si nosotros queremos realmente ganar en capacidad de cambio y dejar de protestar de maneras a veces fantásticas y de maneras maravillosas, pero quedándonos en el primer estadio y recuperando esta capacidad individual y real de cambio de cada uno de nosotros, tenemos que apostar por el tercer tema, que es la locura. Cuidar nuestro cuerpo, contactar con la Tierra, ¿de acuerdo?, de diversas maneras, y finalmente recuperar ese aspecto de locos. Los últimos locos de nuestra era, hace ya 150 años que existieron. Después de ellos, la locura no está bien vista. Si eres distinto, si vistes distinto, si te mueves distinto, no eres demasiado bien aceptado. Los últimos locos, Picasso, por ejemplo, fue un loco, ¿vale? Es muy curioso ver los periódicos de principios de siglo. La prensa se cebaba con él. De hecho, había chistes, uno de muy bueno, en que una señora de buena posición le decía a otra: «Oh, chica, se te ha torcido la nariz, ves a Picasso, te lo pondrá en su sitio». Este fue uno de los últimos locos, uno de los últimos genios. Todas, absolutamente todas las revoluciones y los cambios que ha habido a nivel global han empezado por alguien al que al principio se llamó loco. Y a nosotros lo que nos venden cada día en los medios es el viaje del héroe a través de telefilms, a través de películas, que en el 85% de los casos lo que describen es el viaje del héroe. Una persona que después de pasar por mil adversidades logra, es Ulises, ¿vale?, logra su objetivo pasando por encima del establishment, enfrentándose a monstruos. Actualmente ya han quitado la parte de enfrentándose a su propia sombra, pero bueno, y a partir de aquí, esto te lo dejan en televisión, cada día te dicen esto, pero tú no lo hagas. Paga tus impuestos, sé un buen chico, viste como nosotros te decimos, come lo que nosotros te decimos, etc. Capacidad de locura, cero. En cualquier caso, los últimos 30 segundos para dar gracias a la Organización de Ciencia y Espíritu por haberme permitido hacer esta charla. Gracias a vosotros, he estado encantado de hablar, a pesar de lo de los gatos. Esto me ha quedado, ¿eh? Formará parte de mi sombra a partir de ahora. Voy a tenerla ahí. Zaragoza y ¡wow! No entendieron lo de los gatos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me lo he pasado muy bien. Si os apetece conocer un poquito más mi trabajo individual con las personas o de regulación energética de espacios, estaré encantado de responder todas las preguntas que queráis.
Gracias.